A los miembros de, o miembros mayoritarias del Grupo Parlamentario Popular. Ay, Dios mío. No les voy a contestar prácticamente a nada porque, más allá de los halagos y de repetir algunas cuestiones que ha dicho la consejera, no han aportado ningún dato para contrarrestar los argumentos y los datos que hemos dado del Grupo Parlamentario Socialista. Simplemente con decir bueno, que es mentira lo que decimos, pero no aportan ningún dato. Sí le voy a contestar al señor Castañón, que en su peculiar estilo personal de descalificación e insulto, ante la falta de argumentos, me decía que llevo años mintiendo y difamando. La respuesta no se la voy a dar yo, se la están dando los tribunales de justicia. Y yo creo que debería de tener usted un poco de prudencia con la que está cayendo en esta comunidad autónoma y en su partido. Sobre todo porque sé que mucha gente del Partido Popular lo está pasando también muy mal, porque esto es inadmisible e indigerible. Por lo tanto, un poco de respeto, señor Castañón. Que el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar. En su lugar. Sí, en su lugar. Algunos imputados a mansalva. Señora consejera. Señor Cano, por favor, no replique. Dice usted que hoy hablamos de presupuestos. Los presupuestos son para resolver los problemas y no nos sirven absolutamente para nada, para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y dice usted, hoy hablamos de presupuesto y otro día hablaremos de listas de espera. ¿Cómo vamos a dejar los problemas aparcados cuando hablamos de presupuesto? ¿O acaso para usted no es un problema las insostenibles listas de incremento de listas de espera en nuestra comunidad autónoma? ¿No es para usted un problema ese crecimiento permanente de las listas de espera? Para el Grupo Parlamentario Socialista sí, para miles de ciudadanos en esta región también. Por lo tanto, hay que hablar de presupuestos y de los problemas. Y uno de los principales problemas de la sanidad regional son las listas de espera, pero usted no quiere hablar de listas de espera. ¿Cuándo va a publicarlas? Me gustaría que nos diera una fecha, porque yo creo que se le está pasando el tiempo. Y los ciudadanos tienen derecho a saber, no el Grupo Parlamentario Socialista, los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es la evolución de esas listas de espera al mes de junio. Dice usted, dígame si alguna mujer se queda sin acceder a las mamografías. No, estoy segura de que toda la que cuando recibe la carta quiere ir es atendida. No me refería yo a eso. Pero es verdad que hay un porcentaje muy alto de mujeres que no acceden al programa de prevención de cáncer de mama. Luego habrá que intensificar las campañas de información, digamos, la concienciación, la sensibilización, acercar la prevención, porque también esa parte forma parte de la prevención sanitaria. Por lo tanto, no nos parece de recibo reducir el presupuesto, sino todo lo contrario, intensificar precisamente esas políticas de prevención. Dice usted, hombre, hay una bajada en el tema del cáncer de colon y recto en el programa de prevención por el tema de la central de compras, pero es que tenemos cubiertas todas las necesidades del plan de prevención del cáncer de colon y recto. Si ustedes han reducido la población diana a 68 o 69 años, cuando tienen un informe y un estudio recientemente elaborado en el propio Servicio Murciano de Salud que les dice que hay que empezar a los 50 años. Si es que ese es el objetivo, ampliar a los 50 años. ¿Cómo nos vamos a permitir el lujo de reducir si lo que tenemos que hacer es incrementar para cumplir precisamente ese estudio que profesionales, especialistas de la sanidad regional han elaborado, encargados por el propio Servicio Murciano de Salud? Me ha parecido un argumento, de verdad, con poca base. Dice usted que usted lo que conoce es que se han incrementado los puestos en el Servicio Murciano de Salud. Y me ha dado la impresión de que desconoce que en los presupuestos regionales, el Servicio Murciano de Salud, en el tema de los recursos personales, nos ha presentado esto, está en su página, menos 133. Y me ha dado la impresión de que usted desconocía ese dato. Entonces, lo que yo le pregunto es, ¿cómo casa los 210 puestos de trabajo de la oferta pública de empleo con los menos 133? Eso es lo que me gustaría que aclarara. Pero claro, ya he visto que andaba usted un poco despistada. Nosotros sí hemos visto el presupuesto y hemos comprobado ese dato y queremos una explicación al respecto.
El gasto farmacéutico. No me ha rebatido ninguno de los datos que yo le he dado. Son del Ministerio, no me los puede rebatir. Usted ha cogido los datos que le interesaban y yo no se los voy a negar, señora consejera. Yo no le voy a negar que hayamos tenido un número menor de recetas prescritas, de prescripción. ¿Puede ser? Claro que sí. Pero si seguimos estando por encima de la media nacional, se nos sigue yendo el dinero. Por lo tanto, no basta con reducir el número de recetas, sino que habrá que reducir el precio medio de receta. Si no, sigue yéndose el dinero. Y estamos hablando que de enero a septiembre esa demasía supone más de 15 millones de euros. Me parece que es mucho dinero, señora consejera. Que están haciendo medidas de ahorro, no lo pongo en duda. Nosotros las pedíamos y cuando las pedíamos, ¿sabe usted lo que nos contestaba el presidente Valcárcel? Que eso era inversión en salud. Y se nos negaba el poner en marcha medidas de ahorro. ¿Ustedes las están haciendo? Estupendo. Las reconocemos. Queda camino por recorrer, mucho todavía. Y es a lo que le animamos, señora consejera. La gestión tiene que ser eficaz. Lo único que pedimos es ponernos en la media nacional. No le estoy pidiendo más. Precio medio por receta en la media nacional. No vamos a ser capaces nosotros de hacerlo en esta comunidad autónoma y lo están haciendo otras comunidades autónomas. Es que usted no va a ser capaz de hacerlo. Pues sale. A ello le animamos. Queda camino, recórralo, porque si no, estamos derrochando dinero público. Señor, sí que debe ir terminando. Termino enseguida, señor presidente, enseguida. Salud mental. Bueno, dice usted, bueno, hemos hecho el traslado al Santa Lucía, denos usted tiempo. 32 camas, dijo usted, que hay en el Santa Lucía para 400.000 ciudadanos. 32 camas de psiquiatría. Y dice usted que, hombre, decir yo que es un desastre, yo no he dicho que es un desastre la salud mental, he dicho que es una de las grandes asignaturas pendientes en materia sanitaria. Si usted cree que la respuesta de 32 camas para 400.000 ciudadanos es la respuesta idónea, por poner un ejemplo, que estoy hablando solo de un área de salud, es la respuesta de dos áreas de salud, es la respuesta idónea en materia de salud mental, pues nosotros creemos que no, y usted debería reconocer que tampoco. Lorca Sutuyena va a ser recepcionada, nos alegramos. ¿Dónde está la ampliación de Bullas? Moción aprobada en esta Asamblea Regional. ¿Dónde está el consultorio de la Copa? No aparece en las inversiones. Dice usted que no se creen los datos de algunas organizaciones en materia de pobreza infantil. Bueno, no me extraña, ya sabe usted que Montoro no se creyó los datos de Cáritas, los puso en cuestión, luego tuvo que correr, aunque puso en marcha un fondo insuficiente y mal repartido. Dice usted que la pobreza y la dependencia son ampliables, claro, pero la ley de presupuesto dice algo más, ampliables hasta cumplir la ley. Ustedes amplían hasta donde quieren, no hasta cumplir la ley, porque ampliaron este año y quedaron 1.300 solicitudes sin resolver porque no había dinero para ello. Luego incumplieron la ley de renta básica e incumplieron la ley de presupuesto, que les obliga a ampliarlo para cumplir la ley de renta básica. Igual pasa con la ley de dependencia. Le aclaro y termino enseguida, señor presidente. Yo no he dicho que ahora mismo haya 16.000. Le repito lo que he dicho y está recogido en el diario de sesiones. Ha coincidido usted conmigo que a 1 de octubre había 10.500 personas en lista de espera, con derecho reconocido a prestación y sin recibirla. Y le he recordado, me da la impresión de que usted no se acordaba de eso, que en 2015 hay que incorporar a los moderados, grado 1, nivel 2, y que son 4.400 según los datos a 1 de octubre de su consejería. ¿Se había olvidado usted de eso? ¿Cuánto suman 10.500 y 4.400 y pico? Casi 16.000 personas. Eso es lo que he dicho. Que esa es la respuesta que hay que dar en 2015, no ahora, en 2015, porque de lo que estamos debatiendo ahora es del presupuesto de 2015. Y para terminar, ha nombrado usted el tema del amianto. Mire, señora consejera, según la información que ustedes me han remitido, todavía no se han enviado las cartas a los potenciales afectados por el amianto para indicarles la necesidad de pasar una revisión médica en materia de prevención en cuestión de salud. Pero hay algo más y una preocupación que tiene la Asociación de Afectados, y es la respuesta que grandes empresas están dando a la consejería, lavándose las manos en el tema del amianto y no facilitando datos a la consejería. Lo que nos preocupa no es la respuesta de esas empresas, lo que nos preocupa es que Sanidad se cruce de brazos y no les exija una respuesta en defensa de la salud de sus ciudadanos. Le vamos a seguir insistiendo en esa tarea, porque estamos hablando de la salud de miles de trabajadores
que han estado expuestos, no solo que están ahora, sino fundamentalmente los que estuvieron expuestos cuando no había ninguna garantía de prevención y donde les están apareciendo ahora mismo enfermedades por amianto. En ese camino, señora consejera, vamos a seguir insistiendo. Muchas gracias. Gracias, señora Rosique. Señor Sánchez Castañol.